Buenas chicos, ¿qué tal tan mapus? Bienvenidos a un evento personal, Ignacio Sabe. Después de mucho tiempo, después de una semana que me tomé ahí de descanso, bueno, de descanso del canal, porque estuve ahí en la mierda, tener ojete bastante apretado, bastante duro, porque estuve con el tema de los exámenes, de trabajos de universidad, programación y mil cosas más. Entonces estuve bastante ocupadito, pero bueno, me tomé un pequeño descanso, un pequeño break de lo que vendría a ser mi canal de YouTube. Pero ya les traigo información, papus, importante, y es que el día de ayer se hizo una sync en la mañana, algo así como a las 9:10 de la mañana se hizo como una pequeña sincronización, una pequeña actualización, en donde se publicó también en el foro, si no me equivoco fue en el foro de inglés, se publicaron algunas actualizaciones de las recompensas de las puertas galácticas, ¿ok? Pero estas actualizaciones o esto que se publicó en el foro estaba mal, ¿ok? Estaba mal, se prestó para malos entendidos, algunos suscriptores entendieron que habían quitado algunas recompensas importantes de las puertas galácticas, de que las puertas galácticas se fueron a la mierda prácticamente, de que habían quitado las llaves, de que habían quitado los ficheros de las setas, por ejemplo, y parece ser que no es así tal cual es como se prestó, ¿no? O sea, como la información que publicaron por ahí los desgraciados de Bitcoin y se malinterpretó, seguro que dice el compañero Kirtach. Entonces, quedamos en que ayer se hizo una actualización, ¿no? Y hoy día, en la mañana, el compañero Kirtach publicó lo siguiente. Bueno, en la mañana no, en la tarde, a las 1 de la tarde. Por favor, Ignacio, por favor, vamos a calmarnos. Pero bueno, acá era en la mañana porque este desgraciado creo que es de Europa, Kirtach, no lo sé, pero tiene algunas horas más que acá, ¿no? De donde vivo yo, que es en Chile. Así que, papos, vamos a ver la información que comentó el compañero Kirtach para calmar un poquito los humos, para calmar a las personitas, a los suscriptores que creen que las puertas se fueron un poquito, lo que vendría a ser a la mierda. Y es que no hubo ningún cambio el día de ayer, o sea, el día de ayer con la sync que realizaron en la mañana no se cambió absolutamente nada de las puertas galácticas, ¿ok? Pero se malinterpretó y sí, se hizo pensar que sí, ¿no? Dice lo siguiente: hola pilotos, ayer se envió una actualización con la recompensa de las puertas galácticas que debería mostrar una descripción general de los cambios realizados en dichas puertas en los últimos meses, es decir, los cambios que han recibido, que han sucedido a lo largo de todos los meses, hace bastantes meses atrás, a lo largo de todo el año prácticamente, ¿no? Y por lo tanto no ha habido ningún cambio en el juego en el sync de ayer, el sync que les comentaba al comienzo del video, ¿no? Dice que los cambios que se han enviado fueron una actualización de las factions, de las preguntas frecuentes de las puertas galácticas en sí, que no incluye ningún cambio, excepto una explicación sobre la distribución de recompensas al realizar las puertas a través de perdilleros, de los desgraciados de los retrievers, o manualmente. Y por supuesto, el siguiente cambio. Sí que hubo un pequeño cambio en la puerta Quipper, pero los demás cambios que se vieron publicados en las factions que publicaron, o en la actualización que hicieron de las factions que publicaron en el forito por ahí que pueden encontrar, no se realizaron el día de ayer, ¿ok, chicos? No se realizaron en el sync de ayer. Esos cambios ya se realizaron hace bastantes meses atrás, o sea que en comparación a las puertas que hicieron hace una semana atrás, hace 2 meses atrás, las puertas a día de hoy son exactamente las mismas, o sea, son iguales, ¿ok? Lo único que actualizaron las factions por el tema de los perdigueros, ¿ok? Así que hasta allí perfecto. Dice: el único cambio realizado fue que se redujo la cantidad de Duridium que se obtiene como compensación al conseguir un diseño de nave que ya disponías. ¿Qué pasa? De 200.000 Duridium a 10.000 Duridium, y ha sido motivado por la nueva función de los perdigueros, ¿ok? Esto es, bueno, esto sucede en la puerta Quipper. Recordad que en la puerta Quipper te pueden dar algunas naves en sí, y si tú ya tienes la nave, en lugar de darte la nave de nuevo, porque no te puede dar dos veces la misma nave, ¿no? Te daba antes Uridium, ¿no? Te daba Uridium, te daba bastante Uridium. Y ahora ya no te da mucho Uridium, ahora te da solamente 10.000 Duridium. ¿Para qué? Para que los desgraciados que terminen la puerta Quipper con los perdigueros todos los malditos días haciendo puertas Quipper no se forren aquí Duridium y Bitcoin pierda la oportunidad de cobrarte muchísimo dinero comprando el Uridium en la Mega Happy o comprando el Uridium en sí en la tienda con dinero real, ¿no? Entonces tampoco son aquí ilusos, tampoco son idiotas, y recordemos que a Bitcoin le importa solo el dinero, las cosas como son, bueno, como cualquier empresa, ¿no? Dice también que las faxes existentes en nuestros foros estaban obsoletas y por lo tanto decidimos enviar una actualización. Lamentablemente la actualización de las faxes de ayer no estaba completa y faltaba información. Por lo mismo se malinterpretó y algunos usuarios pensaron que habían quitado toda la recompensa de las puertas galácticas y las puertas galácticas eran una mierda, ¿ok? Realmente no disculpamos por esto y por la confusión que se ha creado, ¿ok? Con respecto al cambio de la compensación de Uridium en la puerta Quipper, nuestro equipo de diseño está trabajando actualmente en alguna nota de desarrollo para explicar por qué ha sido necesario el cambio de la compensación de Uridium. Ya lo sabemos, Kirtach, ¿ok? No hace falta que pongan notas, ni que me manden un correo, ni me manden una carta. No hace falta, ¿ok, chicos? No hace falta explicar nada. Ya sabemos que lo hicieron porque si hacemos acá 47 mil millones de Quippers al día con los perdigueros y ocupamos estos bonos de mierda para poder terminar todas las excursiones automáticamente, y todas esas puertas Quippers nos dan naves que ya tenemos disponibles en el equipamiento, o sea, en el inventario, ¿no? En el hangar, nos van a estar dando 200 mil Duridium por cada nave que ya teníamos. Entonces, al final, es un farmeo bastante grande y bastante fuerte Duridium, y por lo mismo lo quitaron. Antes daba paja. Antes
antes sí podías poner el bot, sí, perfectamente, podías poner el bot, pero ahora hay personas que no usan bots, ¿no? Entonces, todas esas personas que no usan bots ahora pueden utilizar los desgraciados de los perdigros para poder terminar las puertas galácticas. Entonces, no solamente van a estar farmeando esa cantidad de Uribe las personas que botean, sino que también podrían haber estado farmeando esa cantidad de Uribe las personas que no botean, pero que sí utilizan perdigueros. Entonces, de a 200.000 a cada rato, la verdad es que te puede farmear muchísimo, muchísimo Uribe, y eso a Bitcoin no le interesa porque no ganan dinero ahí con el dinerito real en la tienda comprando Uribe las personas, ¿no? Así que ya sabemos la razón. No hace falta que manden un comunicado, no hace falta una puta mierda, ¿ok? Y para finalizar, el copiero Guitarch dice muchas gracias por los comentarios realizados por parte de todos vosotros, porque sí, hubo bastante ahí revuelo en el foro. Muchas personas se estuvieron quejando de que habían destruido básicamente el juego, destruido las puertas galácticas, eran toda una mierda, no, las puertas galácticas eran una basura. Pero bueno, ahí hubo bastante debate y resulta ser que no la destruyeron y no cambiaron prácticamente casi nada, ¿no? Cambiaron una pequeña cosita, pero casi nada, ¿no? Dice tu equipo Dark Corbin: nota, publicaremos la actualización de las factions de las puertas galácticas en el menor tiempo posible. Esto ya lo actualizarán y lo podrán en las factions o la información, bueno, facts sobre los acontecimientos o facts sobre el juego en general, y ahí lo podremos leer ya de manera completa para evitar malos entendidos y todo eso. Así que chicos, ese es el pequeño cambio que sufrieron las puertas galácticas según el compañero Kirtouch, y también mantener la calma que las puertas galácticas no se fueron a la basura, ¿ok? Solamente fue un malentendido por no subir la información completa. En otra noticia, chicos, hoy día, bueno, desde ayer, desde la noche, según tengo entendido, están caídos o estuvieron caídos los servidores AG2 y México 1, que no se podía ingresar. No era problema de las cuentas, no era que tú tuvieras mal internet ni nada por el estilo, sino que están caídos los servidores, pero hoy día, ya hace un par de días atrás, están disponibles, así que pueden ya entrar a jugar sin ningún tipo de problema a AG2 y también a México 1, vale decir Brasil 1, Brasil 2, y también vale decir AG3 y AG4, porque recordemos que AG3, AG4 y AG2 pertenecen al mismo servidor, y México 1, Brasil 1 y Brasil 2 pertenecen también al mismo servidor, ¿ok? Así que ya pueden entrar a jugar sin ningún tipo de problema, que no los banearon, ni eran ustedes el problema, sino que sí, los servidores estaban en la mierda, ¿ok? Se están ahí todos asesinados, lo habían matado, pero ya resucitaron como el Jesucristo, como el Mesías, ¿no? Así que bueno, ya pueden entrar a jugar sin ningún tipo de problema. Ahora sí que sí, me despido, papus, espero que les haya gustado este videito. Si es así, apoyarme con un botón de me gusta, créanme que ayuda muchísimo, suscribirse, activar campanita, muy importante, y espero ahora sí que sin no desaparecer tanto tiempo, una semana del canal, porque bueno, ya estamos terminando ya casi el tema de la universidad, ya casi ya terminamos el semestre, así que yo voy a poder estar un poquito más tranquilito y poder hacer más directos y poder traer más contenido al canal, ¿ok? Recordad que si quieren comprar una cuentecita, en la descripción tiene página de compra de cuentas, porque tengo bastantes cuentas disponibles, tienen que leer el proceso de compra y seguir los pasos a la pie de la letra para poder comprar sin ningún tipo de problema, ¿ok? Y si quieren vender, tienen que hablar a mi página de Facebook, Ignacio Zappe, que lo tienen también en la descripción de este video. Ahora sí que sí, me despido, un abrazo a todos, cracks, y nos veremos muy pronto en un nuevo videito. Chao, chao, papus.